La comunidad travesti exigió un trato sin discriminación y acceso igualitario a los servicios básicos a propósito de celebrar hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos, mientras que abogados señalaron que la Policía Nacional es la institución que más irrespeta los derechos de las personas. Julia Ramírez está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y desde allí nos cuenta más. Saludo, muchas gracias. La comunidad trans travesti dominicana aprovechó hoy conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para exigir un trato igualitario. Nairobi Castillo, coordinadora de Cotravet, reveló que en un año unas 18 trabajadoras sexuales de su género fueron asesinadas y jamás se hizo justicia. En tanto, abogados señalan que la Policía Nacional como institución del orden es la primera que respeta los derechos humanos. Nosotras como personas trans reclamamos hoy, Día de Derechos Humanos, que la sociedad no pueda respetar los derechos de cada persona que somos excluidas en lo que es salud, educación en nuestro país. Y nosotras a simple vista estamos invisibles delante del gobierno, delante de otros sectores. Nuestras autoridades hoy desprotegen los derechos de cada ciudadano. Principalmente, y hay que enfocarlo, la Policía Nacional. No puede vivir un país sometido a una criminalidad tan enorme. Hemos visto que en Derechos Humanos, la misma institución de la policía, y respeta eso, mata a 3 individuos y bajo el argumento de intercambio de disparos, ya esos policías no van a una jurisdicción de juicio, la misma policía se forma su religión. La República Dominicana es signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada un 10 de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas. Es todo lo que tengo desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Retorno con ustedes al Centro de Noticias.